El día martes, el presidente municipal de Hueyapan, Ixar Reyes Toribio, y la directora de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 212, Elisa Fernández Torres, realizaron la firma de un convenio en donde la actual administración municipal hace entrega de un terreno a la UPN para que en ese lugar se construya un edificio que albergue sus propias instalaciones, ya que actualmente está funcionando de manera provisional en el edificio que ocupa el bachillerato Heriberto Jara Corona. El edil Isaac Reyes Toribio dijo que el objetivo de signar este convenio es para que la UPN en este municipio cuente con su propio plantel, ya que de ser así se beneficiarán no únicamente los egresados de los bachilleratos de la localidad, sino que también se verán inmersos con este beneficio los estudiantes de los municipios aledaños. Claro que sí, pues un evento muy importante, primero que nada porque pues tenemos en el municipio ya la oportunidad de tener una institución educativa con este anexo de nivel superior. De esta manera estamos cumpliendo más a un compromiso ya que hicimos con la ciudadanía en el momento de pedirle su confianza. Hoy lo veremos realizado, ya sabemos perfectamente que aunque la institución ya está funcionando, tenemos el anexo funcionando ahorita en las instalaciones del bachillerato Heriberto Jara Corona. El día de hoy precisamente firmamos el convenio en el cual nosotros les entregamos un predio para que ellos puedan edificar sus instalaciones como tales ya propias. Desde luego, quiero decirles a todos los que nos escuchan que me da mucho gusto a mí llevar este tipo de actividades porque pues de una u otra manera estamos dando un paso agigantado para tener una infraestructura no nada más de nivel básico en la comunidad estudiantil, sino ya traemos licenciaturas que involucran desde luego el beneficio de toda nuestra comunidad estudiantil. Tener una licenciatura y más de UPN, una institución honorable, con una trayectoria intachable y que desde luego sabemos que nos garantiza la formación de estudiantes de nuestro municipio, y no nada más del municipio, sino de todos los municipios circunvecinos y de la región, ya que sabemos que la oferta de una licenciatura y también de las maestrías que se ofertarán en su debido momento, pues la verdad es que tendremos el aforo de personas, no nada más del municipio, como lo dije, sino de pueblos circunvecinos y de la región. Tenemos ahorita funcionando las licenciaturas los días sábados, pero ya se está programando para que ahorita que con la entrega de las instalaciones que estamos haciendo, pues también se empieza a programar ya, pues desde luego, las actividades de manera periódica en el transcurso de toda la semana, desde luego ofertando las diferentes licenciaturas con las que cuenta la institución. Estamos en la etapa de diseño de proyecto, ya tenemos un prototipo que ellos manejan, lo estamos adecuando al predio, desde luego que corresponde, haciendo los estudios pertinentes, para que pues tengamos una edificación planeada y que desde luego pues nos dé una vida útil que corresponda a lo que estamos proyectando. El tener una infraestructura educativa de nivel superior en un municipio pues te da una plataforma para que toda la comunidad estudiantil ya no tenga la necesidad de salir, todas las personas que estén interesadas en cursar una licenciatura en educación, desde luego lo que oferta la Universidad Pedagógica Nacional, pues tendrá la oportunidad de cursarla aquí en este mismo municipio, y desde luego los jóvenes que pertenezcan a los pueblos circunvecinos ya no tendrán que trasladarse hasta la ciudad de Tecitlán para poder tomar una licenciatura. Prácticamente Teteles, Yaunagua, Catempan, pues lo tendrán prácticamente a unos escasos minutos. Pues el simple hecho de venir a estudiar, a tomar la licenciatura de Hueyapan, pues
requiere de que tengan la necesidad de transportarse, de alimentarse, y desde luego pues se va a reflejar en la derrama económica, eso indudablemente. Lo hemos visto ahorita con nuestro tianguis artesanal también, que pues la visita no nada más genera la compra de las artesanías, sino que también en aquellos prestadores de servicio como que ofertan los alimentos o que ofertan algunos otros tipos de giro, pues también se ven beneficiados. Algo más, Isaac. Pues agradecerte y pedirle a la gente que seguimos desde luego trabajando en beneficio de la población guayapanense, que estamos haciendo todo lo posible por sacar todos los compromisos que hicimos con la ciudadanía, pero que no conformes, también seguiremos trabajando aún más, porque pues eso no se acaba nada más con los compromisos que se pactaron, sino todo lo contrario, estamos nosotros en la disposición y con el objetivo de lograr cada año seguir incrementando las metas y los objetivos que nos permiten.